Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo les bendiga, amada familia de Dios. Yo les bendiga. Estamos aquí reunidos en esta madrugada para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en oración, amados amigos. Estamos reunidos por una misma causa. Estamos reunidos porque vivimos en este planeta, en esta casa que el Señor nos ha dado. Y necesitamos, amados amigos y familia, unirnos en oración porque vean la necesidad que hay en el mundo entero. No ocupas ir tan lejos, ver la necesidad de tu casa, de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad donde vives, amados amigos. De donde quiera que nos escuchas, el mundo entero está en lo mismo sentir. El mundo entero está pasando por lo mismo, amados amigos y familia. Por eso nos venimos uniendo en oración, amados amigos, por aquellas familias, por aquellos hermanos, por aquellos compañeros de milicia, por aquellas personas que están en un mismo sentir, que quieren ver un mundo mejor, que quieren ver sus familias, amados amigos y familia, libradas de todo mal y peligro, amados amigos, amén. Por eso nos venimos reuniendo en oración, clamando al Dios del cielo, amados amigos. Veamos la necesidad que hay en el mundo entero. Yo les bendiga a todos ustedes, amigos, familia. Gloria al Señor porque te unes en oración en este momento para clamar al Dios del cielo, amado amigo. Sabemos que hay necesidades allá afuera, en nuestro barrio, en nuestra colonia, y no sabemos cuánto va a durar, amados amigos. Por eso es que venimos clamando al Dios del cielo. Vamos a tomar ventaja desde antes de que pueda empeorar esto. Vamos a clamar al Dios del cielo para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos libre, amados amigos. Vamos a clamar al Dios del cielo, amados amigos. Dios les bendiga en esta madrugada. Si tú estás por ahí, vamos a clamar al Dios del cielo. Todos tenemos necesidades. Gloria al Señor. Si tienen peticiones, si tienen oraciones, amados amigos, que ustedes pueden o necesitan, también podemos orar por ellas. Ponerlas en oración, amados amigos. Gracias, Señor. ¿Qué haríamos, Señor Jesucristo? Por eso venimos delante de ti, Padre, clamando al Dios del cielo. Bendito Dios, vea la necesidad, Padre, que tenemos, bendito Dios. Ve la necesidad, bendito Padre, Señor, que en el mundo hay, bendito Padre. Señor Jesucristo, te adoramos y te bendecimos, Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor Jesucristo, Padre. Dios les bendiga, amados amigos. Gracias, bendito Padre. Nos hemos reunido aquí en esta madrugada para orar al Dios de los cielos, amados amigos. Sabemos que la noticia, sabemos que todo el mundo entero habla de lo mismo. Pero vamos a dar luz a aquellos que están en tinieblas. Vamos a llevar la luz a aquellos que se sienten perdidos, que se sienten en oscuridad. Vamos a llevar la luz a aquellos que están en tinieblas. Vamos a llevar, vamos amigos, esperanza a aquellos que se sienten sin esperanza. Amén. ¿Cuántos quieren llevar esperanza? Amén. ¿Cuántos quieren llevar esperanza a aquellos que se sienten sin esperanza, amados amigos? Vamos a clamar al Dios del cielo. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, como un solo pueblo, Padre, Señor, clamando, bendito Dios. Bendito Dios, vamos a clamar. Sí, Señor, bendito Padre, venimos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, clamando, bendito Dios, Padre, Señor. Por la necesidad, Padre, que hay afuera, Padre, Señor. Dice tu palabra, bendito Dios, Padre, que ¿de dónde vendrá nuestro socorro, Padre? Nuestro socorro viene del Señor, amado amigo y familia. Tú que nos escuchas, pon tu confianza en el Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede ayudar a cruzar el mar, a cruzar cualquier tempestad, amados amigos. Él es el único en su palabra. Su palabra nos da aliento para seguir adelante, amados amigos. Y quiero acompañarnos... Acompáñenos, por favor, amados amigos, a una parábola que el Señor nos habló. Él nos habló, amados amigos, de un tema muy importante, amados amigos, que es cuando el Señor dice que en los últimos días que pusiéramos la confianza en el Señor, que en los últimos días pusiéramos la confianza en Él, porque vendrían falsos maestros, falsos profetas. Y tenemos que poner la confianza en el Señor, amén. La confianza está en el Señor, amados amigos. Vamos a clamar al Dios del cielo. Gracias, Señor. ¿Qué haríamos sin tu palabra?
Acuérdense, amados amigos, que cuando vino también la tentación del Señor, cuando Él fue llevado al desierto y Él se metió en 40 días, amados amigos, en el ayuno, Satanás lo tentó. Satanás lo quiso tentar, amados amigos. Y dice así su palabra, dice así que, entonces dice que le dijo Satanás, amados amigos, le dijo que el diablo lo llevó, dice, a la santa ciudad. En Mateo 4, capítulo 5, dice, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Vemos aquí, amados amigos, que el diablo lo tentó a nuestro Señor, citándole la escritura. Por eso necesitamos, amados amigos, conocer su palabra, para poder echar fuera al enemigo, amén. Para que cuando el enemigo venga con una tentación, con un mal pensamiento, con un tropiezo que quiera ponernos, amados amigos, tenemos que citarle la escritura. Es la única que nos puede ayudar. Amén. Y él dice también que Satanás también lo tentó, amados amigos. También lo tentó también. Dice que también lo llevó a un monte muy alto. Y dice que le puso todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amados amigos y familia, Satanás ha tentado, así como ha tentado a nuestro Señor Jesucristo, y Él resistió la tentación, porque fue una tentación muy grande, amados amigos, pero Él resistió la tentación. Así también puede venir a nosotros, o puede venir a tu vida, ponernos una tentación. Pero vamos a aclamar al Señor para que podamos vencer esas tentaciones en el nombre de Jesús, citándole la escritura. Porque la tentación que venció nuestro Señor Jesucristo, la venció citándole la escritura, citándole la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero vemos que Él dio un tercer intento, amados amigos. Un tercer intento, amados amigos, a ver si nuestro Señor Jesucristo se debilitaba y caía. Y Él le dijo, amados amigos, que si estas piedras las convirtiera en pan, Él le dijo, porque nuestro Señor, acuérdense que estaban en 40 días, 40 días y 40 noches, amados amigos, lo tentó con el alimento. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió, que no solo de pan vivirá el hombre, amén. Así que en estos días, amados amigos, vamos a vivir de la palabra de Dios. Vamos a vivir del pan que nos puede dar vida eterna. No del alimento que el mundo nos da. Vamos a vivir del pan que nos puede dar vida eterna, salvación, esperanza, que es la palabra de Dios. Ese es el pan que nuestro Dios nos da, amén. Ese es el pan. Ese es el pan de vida, amén. Y amados amigos, así como el Satanás se tentó a nuestro Señor, tú y yo podemos ser tentados algún día. Pero fiel y verdadero nuestro Señor para ayudarnos a salir de cualquier tentación. Si estamos parados en la roca, si estamos parados en aquel que nos puede ayudar, amén. Así que cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos tribulaciones, tenemos tal vez diferentes tentaciones, pero la diferencia es que venimos con Jesús, venimos a la cruz. Para que esas tentaciones podamos vencerlas, amén, citándole la palabra. Y acuérdense, amados amigos, que después de ahí el Señor salió, pero fortalecido porque Él venció la tentación. Y ahí es cuando Él comenzó su ministerio, diciéndoles arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él tuvo un momento para orar, para buscar de Dios, y ahí es cuando vino el enemigo. Pero saliendo de esa batalla, de esa lucha, Él salió más fortalecido para clamar el reino de los cielos, para anunciar las buenas nuevas. Y Él nos da ejemplo, amados amigos, que cuando estamos en esa tentación, cuando el enemigo viene a ponernos tropiezo, es porque le estamos siendo de peligro a Él, de que vamos a ser un peligro para Él y para su
para el mundo que tiene a Satanás. Vamos a ser un peligro para él, para el Satanás y el dominio que tiene. Vamos a estropear los planes en el nombre de Jesús, porque vamos a llevar las buenas nuevas, amén. Por eso venimos delante del Padre, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude. Citándole la escritura al enemigo, cuando quiera venir a poner tropiezo, amén. Dios les bendiga a nuestro hermano evangelista Hans, que está desde California, desde Los Ángeles. Dios le bendiga, amado hermano en Cristo. Dios les bendiga a los guerreros que se unen, que estamos en un sentir para orar, amados amigos. Dios les bendiga a todos, porque así oramos unos por otros, amados amigos. No nos cansamos de orar por las necesidades, amados amigos, porque a veces el mundo, amados amigos, mi familia, no se sabe defender de cuando viene la tentación del enemigo, cuando vienen los dardos del maligno. El enemigo responde con la carne, responde con sus fuerzas, pero nuestro Señor Jesús nos mostró aquí, en las tres tentaciones que tuvo en el desierto, en esos 40 días y 40 noches que tuvo de ayuno, que Él le respondió citándole la escritura. Por eso vamos a meternos en la escritura, vamos a memorizar su escritura. Cuando venga un dardo del maligno en nuestra mente, vamos a echarlo fuera con la escritura, citándole los salmos, citándole el Salmo 23, citándole las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Cuántos están dispuestos, amados amigos y familia, de memorizar la palabra de Dios? Porque, amado amigo y familia, ahí está el poder en las palabras. Ahí está el poder en el nombre de Jesús para echar fuera maligno, amén. Dios les bendiga a todos ustedes, amados amigos y familia. También nuestro Señor Jesucristo nos dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, doblemente bendecidos, los pobres en espíritu. Aquellos que se sienten que su espíritu, que no son dignos, que su espíritu, pero Dios lo ve como, Dios te ve como dignos, porque Él te da doble la bendición, amados amigos. No te sientas menos porque no conoces mucho la escritura, o porque no conoces mucho cómo trabaja Dios. No te sientas menos, sino clama a Dios y Él va a multiplicar dos veces, doblemente. Van a ser bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, amén. Tal vez hay cosas que no entendemos aquí en la tierra, pero que el Señor nos las va a mostrar en los cielos. Hay personas que no conocen muchas cosas espirituales o muchas cosas que no conocemos, pero el Señor nos las va a explicar, nos las va a decir. ¿Cuántas veces el Señor nos libró con sus ángeles? ¿Cuántas veces nos libró de accidentes? ¿Cuántas veces nos libró de enfermedades? Solamente Él sabe. Nosotros no sabemos muchas cosas espirituales porque estamos en esta carne. Pero el Señor sí tiene. Él sí tiene cuidado. Él sabe. Porque de cuántas cosas nos ha librado, amén. Gloria al Señor. Dice también su palabra que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Tal vez tú has estado llorando, has estado clamando, has estado buscando respuesta. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recibirán consuelo. Amén. Vas a recibir consuelo. Vas a recibir respuesta del Señor. Vas a recibir respuesta del Señor. Dice también su palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, aquellas personas que... Dice su palabra, ser como yo, manso y humilde de corazón. Los mansos, amados amigos y familia. Aquellas personas que en vez de echarle lumbre a los problemas, llevan paz, llevan serenidad, llevan esperanza, amados amigos, amén. También para ellos hay una promesa. Para esas personas que son mansas. No es malo ser manso, no es malo, amados amigos. Es una bienaventuranza. Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tienen su recompensa ya, amén. Bienaventurados también los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de ver una respuesta al lugar donde ellos viven, a la nacionalidad que ellos viven.
al barrio que ellos viven, tal vez que hay mucha violencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a, amados amigos, van a ser saciados. Dios es el único que puede tomar cartas en el asunto. Nuestro Señor es el único que puede dar, amados amigos, el pago a esas personas malas. Tarde o temprano van a tropezar, van a caer. Si no se arrepienten esas personas malas, tarde o temprano, amados amigos. Por eso esperemos en el Señor. No nos venguemos con nuestras propias fuerzas. Porque es como si le amarráramos las manos a Dios. Si queremos vengarnos con nuestras propias manos, es como si le queremos amarrar las manos a Dios. Pero no, amados amigos, nos dice que la venganza es de Él. Así que si en tu barrio hay violencia, en tu barrio hay crimen, si tal vez tú ya estás cansado de ver crimen en tu barrio, en tu colonia, en tu estado, pónselo en las manos del Señor, amén. Porque de Él es la venganza, dice su palabra. No nos venguemos nosotros, amados amigos. Él es el único que puede vengarse. Él es el único que puede poner en su lugar a las personas para que se arrepientan. Si es que ellos alcanzan esperanza de salvación y vida eterna, para que se arrepientan. Porque muchos se arrepienten, amados amigos, ya en la cárcel, en el hospital o en otro lugar, amados amigos, porque a veces hasta ahí lo tiene que llevar el Señor, para que reconozcan que estaban pecando y haciendo mal, robando, asaltando a personas inocentes. A veces hasta ahí tienen que llegar porque no quisieron escuchar la voz de Dios a tiempo, cuando ellos estaban bien, cuando no estaban enfermos, cuando no estaban en una prisión. Pero gloria a Dios porque muchos ahí sus almas son rescatadas para antes de caer al infierno, amén. Antes de caer, amados amigos, en una condenación eterna. El Señor a veces del hospital, de la cárcel, de ahí saca grandes evangelistas, grandes pastores, grandes ministros del Señor. Porque tuvieron un proceso que solamente el corazón duro, el corazón de piedra, pudo ser quebrantado con vara de hierro, amén. Así que el Señor tiene un propósito para tu vida, para mi vida. El Señor tiene un propósito para todos los que creen. Para todos los que creen en su nombre. Tiene un propósito para todos nosotros, amados amigos, que debemos de llevar a cabo. Y nuestro propósito ahorita, amados amigos, es expandir el Evangelio. Nuestro propósito ahorita, amados amigos, es dar testimonio del poder de Dios, amén. Sigue clamando, Dios del cielo. Sigue clamando porque Dios tiene respuestas para tu vida y tu familia, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, familia y familiares, en esta preciosa noche, en esta preciosa madrugada ya. Estamos aquí de madrugada, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Dios de los cielos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Bendito sea el Dios de los cielos, porque cada vez que abrimos nuestros ojos y respiramos, sabemos que estamos con vida y sabemos que es un día más que el Señor le ha placido regalarnos, amén. Y por el simple hecho de abrir nuestros ojos, ya debemos de ser agradecidos y debemos de dar gracias a Dios. Porque en verdad que la vida no la podemos comprar con todo el oro del mundo. ¿De qué nos serviría estar trabajando, estar, acumulando y acumulando dinero si te dijeran que tienes una enfermedad terrible y no puedes curarla con todo el oro del mundo? Así es de que el simple hecho de que tú abras tus ojos por la mañana, de que respires, de que tengas vida, eso ya es para dar gracias a Dios. El simple hecho de respirar, aunque no tengas nada en tu casa, aunque en ese momento no tengas nada para comer, el simple hecho de abrir los ojos y respirar ya es algo para dar gracias a Dios, porque estás con vida, porque estás vivo, porque el socorro viene de Él, amén. Porque la bendición, la provisión la va a traer Él. Porque si tú eres justo, si tú eres leal, si tú eres fiel con el Señor, Él va a proveerte para todo. La bendición va a llegar. Créeme que Él no te va a dejar sin comer, Él no te va a dejar sin bendición. Si
Bien es cierto que muchas de las veces pasará un día o dos días sin que tú comas, pero créeme que siempre tarde que temprano va a llegar la bendición. Nuestro Dios nunca nos va a dar más de lo que no podamos, con lo que no podamos cargar. Nuestro Dios nunca nos va a dar más de lo con lo que no podamos, una carga con la, de la que no podamos cargar. Nuestro Dios siempre nos va a dar una carga, nunca nos va a dar una carga con la que no podamos cargar. Disculpen porque entró una llamada al teléfono en esta noche, en esta bendita y preciosa noche. Reprendemos al enemigo, amén, en el nombre de Cristo Jesús, declarando que no importa lo que pase, la palabra de Dios seguirá adelante, porque sabemos que cuando va a haber bendición, el enemigo siempre se mete. Pero alabado sea Dios, alabado sea Cristo, porque esto nos da fuerzas y nos fortalece, y eso quiere decir que la obra se está haciendo como debe de ser. Y vamos a seguir adelante sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda. Así sientan que allá afuera muchas personas dicen, es que a mí me da miedo la oscuridad. Amigo, déjame decirte, si a ti te da miedo la oscuridad, a propósito, apaga la luz de tu casa cuando no haya nadie y comiéndate a Dios de los cielos, dobla tus rodillas, ponte a orar y te prometo que ese miedo se va a ir. Ese miedo se va a ir porque de verdad que no hay nada que se resista al nombre y a la sangre de Cristo Jesús. Solamente cuando tengas miedo, di miedo, yo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús y ese miedo va a desaparecer. Así es de que en esta noche vamos a reprender todo espíritu contrario, todo espíritu que quiera atravesarse a tratar de impedir esta oración. Declaramos por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús y por medio de su Espíritu Santo, por la sangre preciosa de Cristo, que eso no sucederá, porque Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Vamos a ver, vamos a ir a la palabra, preciosa palabra de Dios, y vamos a ver de dónde viene nuestro auxilio y de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro, si tú tienes tu Biblia ahí, hermano, amigo, amiga, tú que me escuchas, vamos a la palabra de Dios. Ve a tu Salmo 121, ve a tu Salmo 121, el Salmo 121. El capítulo siempre es el más grande, como se los he dicho. Estamos aquí para enseñarlos, no estamos aquí también para aprender de ustedes, claro está, siempre estamos dispuestos para aprender, estamos para aprender unos de otros. Ninguno es perfecto, nadie sabe lo todo, el único que sabe todo es Dios, amén. Bendito sea Dios en esta preciosa mañana, sonríe, Cristo te ama, estamos aquí gozosos y contentos, amén. Bendito eres, Padre mío. Ve a tu Salmo 121 y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y lo hace con un signo de pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Vamos a ver de dónde viene el socorro. ¿De dónde va a venir nuestra ayuda? En momentos de dificultad, en momentos difíciles, en momentos cuando tú sientes desmayar, ¿de dónde viene tu socorro? Dice el versículo es el pequeñito, recuerden. El versículo dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Bendito eres, Padre. Dice, Jehová es tu guardador, Él es el que te guarda. Dice, Jehová es tu sombra, es tu sombra a tu mano derecha. Él es la sombra que va a tu mano derecha. O sea, que va solo, no va solo. Que va sola, no va sola. El Padre va contigo, Dios está contigo. Él va a tu mano derecha. Él va a tu mano derecha. Dice, Jehová, dice, es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dice que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. No dice que de la mitad del mal. No dice que de una parte del mal. O de un pedacito, o del 1%, o del 2%. No, dice de todo. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre.
¿Desde cuándo? Desde ahora y para siempre. Jehová te guardará en todo momento. Él guarda tu salida, Él guarda tu entrada. Amigo, amiga, tú que me escuchas en esta preciosa noche, hermano, hermana, Dios les bendiga. Dios nos guarda. Él es nuestro guardador. Él es el que nos guarda. Amén. Él es el que nos guarda. Tenemos, claro que sí, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos una petición aquí de una amiga. Dice, ayúdame, mira que, bueno, voy a omitir el nombre porque a nosotros no nos gusta dar nombres, amén, aleluya, solamente es entre Dios y ustedes. Que Dios los bendiga, mira que te pido de corazón que ores por un amigo que tenemos, que no sabemos qué decir. Voy a leerlo, amigos, quédense en sintonía. Amén, aleluya. Que así sea. En el nombre de Cristo Jesús nos están pidiendo una oración para hacer una oración por un amigo que se fue de su casa. Un amigo que huyó de su casa para que Dios sea Dios trayéndolo con bien. Amén. En esta preciosa noche, Señor amado, bendito Dios, tenemos una oración especial. Padre mío, Dios mío, Señor todopoderoso, Padre, tú que eres, Padre, el dueño del universo entero. Señor amado, bendito Dios, Padre Santo, no es la primera vez, Padre, que nos piden oraciones como esta, Señor amado. Bendito Dios amado, para tu gloria y para tu honra, Padre bendito, la mayoría de ellas se han cumplido, Padre, han sido concedidas, bendito Dios, pero es por tu gracia, por tu misericordia, porque nosotros no somos quienes hacemos la obra la haces tú, Padre mío, la obra la haces tú, Señor amado, nosotros solamente, Señor Jesucristo, oramos a ti, y si a ti te place, Padre Santo, hacer la obra, tú la vas a hacer, Padre bendito. Solamente la persona que está pidiendo, Padre, el favor, tiene que creer que esto será hecho y que va a hacerse en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios amado, venimos delante de tu presencia orando, Señor Jesucristo. El nombre de la persona no se nos ha sido revelada, Señor Jesucristo. Padre bendito, solamente tú sabes quién es esa persona, pues tú eres omnisciente, omnipotente y omnipresente. Tú lo sabes todo, Señor Jesucristo. Padre amado, bendito Dios, te pedimos en esta preciosa noche, Padre bendito, que seas tú guardando, Padre, ese muchacho que se fue de su hogar, Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú, Padre mío, Padre amado, guardándolo, Padre, cubriéndolo, Padre. A tus ángeles manda acerca de él, Padre, para que pueda regresar con bien a su hogar. Padre bendito, Dios amado, tú sabes, Padre, que las personas están esperándolo en su hogar, Padre bendito. Tú sabes, Padre, que su familia lo está esperando, Padre amado. Bendito Dios del cielo, yo no sé dónde está. Solamente tú sabes dónde se encuentra, Padre amado, bendito Dios amado. Padre Santo, oramos, Padre bendito, para que sean tus ángeles, Padre, cuidándolo, Padre, cubriéndolo, Señor, esperando que no le haya pasado nada malo, Señor Jesucristo, y que aún que así hubiese sido, Señor, tú tienes el poder, Padre bendito, de levantar a los muertos de la tumba, Padre bendito. Padre bendito, bendito Dios eterno, tú tienes el poder, Padre, para aquel que ya no tiene vida, darle vida, amén, Señor Jesucristo, Padre bendito, y hacerlo como que solamente fue un sueño lo que pasó. Amén. Bendito Dios, porque bendito Padre, tú tienes el poder, Padre Santo, tú tienes la potestad, porque toda potestad se te fue dada a ti, Padre Santo, en los cielos y en la tierra, y solamente tú tienes el poder, Padre amado, para regresarlo a casa con bien. Señor amado, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús venimos orando por esta petición y la sellamos con tu bendita sangre preciosa, Señor. Padre amado, bendito Dios eterno, sé tú guardándole, Padre bendito, y calmando su familia, Señor Jesucristo, dale la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor Jesucristo, Padre amado, Dios bendito, tú solamente tienes el poder de levantar a aquellos, Señor Jesucristo, que bendito Dios, donde ya no hay esperanza, Señor amado, si de algo les sirve un pequeño testimonio mío, Padre, lo voy a dar, bendito Dios, pero que sea para tu honra y tu gloria, amén, Padre, y para enaltecer tu nombre, Señor Jesucristo, porque solamente tu nombre, Señor, puede ser enaltecido, Señor, pues nosotros no somos nadie, ni nada, Padre mío, solamente tus voceros, solamente tú, Padre bendito, solamente, Padre, aquellos que llevan tu palabra, bendito Dios, hasta
los lugares más remotos, Padre bendito, es de un pueblo, Padre, de donde nos están pidiendo esta oración. Señor Jesucristo, sí, Señor. Tú lo conoces, Señor Jesús, tú sabes, bendito Dios, Padre bendito, qué es lo que va a hacer. Para que su fe incremente y para que ustedes sepan que Dios puede hacer milagros grandes. Te voy a dar un pequeño testimonio que me sucedió hace aproximadamente unos 2 meses atrás. El enemigo me tumbó en cama. Yo caí en cama. Yo caí muy enferma. Estaba muy, muy enferma. Pero como siempre, yo mi fe y mi confianza siempre la pongo en el Señor. Amén. Siempre la pongo en Dios. Mi fe y mi confianza siempre está en Dios. En el nombre de Cristo Jesús, mi fe y mi confianza siempre está en Dios. Por eso, Señor amado, Dios mío, y yo les vengo a testificar que esto que estoy diciendo es verdad. Que esto que yo voy a decirles en esta preciosa noche es verdad. Que mi Dios es testigo. Yo estaba tan enferma, pero yo me rehusé a ir al hospital. Mi esposo oraba por mí, me ungía con aceite y oraba por mí. Oraba y oraba por mí, y él me ungía con aceite. Y yo me rehusaba a ir al doctor. Yo me sentía tan enferma que incluso esa noche yo le dije a mi esposo y a mi hijo, prácticamente ya me estaba despidiendo de ellos. Y sinceramente, yo me sentía tan mal, eran tantas las cosas que estaban pasando en mi vida, que prácticamente yo pienso que una persona normal, o no sé, sin la fe y sin la voluntad de Dios, no hubiera regresado. El enemigo varias veces ha querido matarme. El enemigo ha llegado con todo para tratar de matarme. Digo, Señor, quizás grande es la misión que tienes para mí, Señor, porque hasta el día de hoy van 2 veces, Padre, que me das la oportunidad de vivir, Padre bendito. Yo ese día me despedí de mi esposo y de mi hijo, pero siempre, mi confianza siempre, y a pesar de la enfermedad, nunca he renegado de mi Dios, amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, al otro día mi esposo se fue a trabajar y yo me quedé muy enferma. Y mi esposo se va a trabajar y yo recuerdo que estaba hablando con un hermano, me parece que estaba hablando con uno de mis hermanos, un hermano de sangre. Y recuerdo que le dije en ese momento, aparte de que estaba enferma, estaba pasando por un problema muy grave. Y recuerdo que le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Después te hablo, porque comencé a sentirme como débil, como con sueño. Y yo le platico a mi esposo que yo lo único que sentí fue que mi corazón se empujó hacia adelante con toda la fuerza. Y después hacia atrás. Se empujó hacia adelante y después se empujó hacia atrás. El corazón se empujó de una manera que yo no lo puedo explicar y después hacia atrás. Y después me quedé como dormida y no supe más de mí. Yo no sé cuánto tiempo pasé ahí acostada, yo no lo recuerdo. Lo único que te puedo decir, yo no soñé nada. Yo no sentí que estuviera dormida. Yo no tuve sueño, ningún sueño, ninguna, ni pesadilla, ni sueño, ni nada. Dice mi esposo que cuando él venía del trabajo, Dios le dio una visión. Dice que él llegaba a la casa y que él me veía prácticamente, pues ya sin vida, en la cama sin vida. Y mi esposo llevaba todo el día llamándome por teléfono, yo no contestaba el teléfono. Y todo el día me había llamado y todo el día me había mandado textos y yo no se los había contestado. Mi esposo venía orando a Dios y le dijo al Señor, Señor, yo no quiero llegar y ver eso. Señor, yo no puedo hacer nada porque solamente soy tu siervo. Le dijo, Señor, Padre mío, ve tú a mi casa. Y le dio la dirección exacta de donde vivimos. Le dijo, ve tú a mi casa y levanta a mi esposa. Ve tú, Señor, y levántala, Señor. Ve y levántala porque tú eres el poderoso, Señor. Por eso decimos que nosotros no somos, es Dios. Si tú tienes fe, Dios va a hacer tu milagro. Y Dios lo hace. Y él le dijo eso a Dios. Y yo te lo digo con lágrimas en mis ojos, porque de verdad yo estaba pasando por algo terrible. Y aparte problemas todavía, aparte problemas personales. Mi esposo llegó, dice que él llegó y ni siquiera vio la luz prendida en la casa. Cuando la luz siempre la tengo prendida. Dice que él miró hacia la ventana, tenemos un ventanal grande que da hacia la cocina y él no veía la luz prendida de mi ventana, él no la veía prendida, y yo siempre tenía la luz prendida y él no la vio prendida y me imagino que para él fue terrible no ver eso, pero déjame decirte que para su sorpresa cuando él abrió la puerta yo estaba ya en la cocina cocinando y completamente sana. ¿Cómo tú te explicas eso? Después yo le dije a mi esposo, le dije, quiero enseñarte algo. Y él me dijo, ¿qué es? Yo le dije, ven, voy a enseñarte algo.
Dijo, ¿qué es esto? Le dije, es mi almohada. Y luego dijo, ¿y qué tiene? Le dije, no sé, solamente sentí que el corazón se me empujó hacia adelante y después hacia atrás y ya no supe más de mí, le dije. Pero después desperté y aquí estoy. Y mi almohada tenía una rueda y aún la conservo, lavé la funda de encima, pero todavía traspasó la almohada abajo. Y la conservo para testimonio de aquellos incrédulos que no creen, para un día mostrarla. Y en mi almohada había una rueda. Cuando una persona fallece, siempre suelta como un tipo de fluido, sale un tipo de fluido de su boca, ya sea un fluido entre amarillo o un poco naranjita, la mayor parte del tiempo es amarillo, entre amarillo y naranja, ya sea que salga de la boca o de la nariz, depende el tiempo que hayas pasado ahí. Pero como dice mi esposo, para Dios nada es imposible, Él puede cambiar los tiempos, Él puede hacer que horas se conviertan en un minuto y puede hacer muchísimas cosas. Y yo le muestro la mancha a Él, que estaba ahí en la almohada, y Él me dijo, esto confirmó mi visión. Dijo, yo no te quería decir nada para no asustarte, pero cuando yo venía, tuve una visión y fue así, así. ¿Y saben qué? Yo no me asusté, yo le doy la gloria a Dios. Yo tengo tantos testimonios. Yo he visto la gloria, he visto la mano de Dios en mi vida tanto que yo a veces le digo, Señor, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si ni siquiera soy digna? No soy digna. Pero es que no es quién tú eres o cómo eres o qué es lo que haces. Claro que a Dios le importa lo que haces, le importa que tengas dedicación a Él, que tu corazón esté completamente fiel a Él, pero a Él no mira. Déjame decirte que Él no mira el color de tu pelo, Él no mira el color de tus ojos, Él nunca te va a raciar por el color de la raza que seas, Él no mira lo que llevas por encima, si bien es cierto que debemos santificarnos para Dios, pero a Dios le place usar a aquellos que a Él le place. ¿Y cómo podemos cuestionar a Dios? Muchas veces yo lo he cuestionado y le he dicho, Señor, ¿pero por qué yo? ¿Por qué yo? Pero sin embargo, Él me sigue usando y nos sigue usando. Y es para su gloria. Y es para su gloria. Y te lo digo de esta manera para que no temas, para que no tengas miedo. Tú que nos escuchas, amado amigo, hermano, tu socorro viene de Dios, tu socorro viene de Jehová, tu socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay otro, no hay otro. En una ocasión estaba Jesús orando. Estaba en una reunión orando, así como se reunía con la gente, y le dijeron claramente a Jesús, le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. El Señor volteó a mirarlos y les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre y me siguen. Él nunca dijo, pásenlo porque es mi madre, háganla sentar en la mejor silla. Él nunca dijo eso. Él contestó así, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre y me siguen. Y yo muchas veces me pregunto y digo, ¿por qué el Señor diría de esa manera? Hoy lo comprendo mejor que nunca. Es porque Dios es un Dios celoso. Dios ya sabía la idolatría que iba a venir al mundo. Dios ya conocía todo. Él era Dios. Él ya sabía. Y Él sabía que un día iban a estar idolatrando a alguien más que no iba a ser Él, que fue el que dio la vida por nosotros. Por eso Él mismo no llamaba madre a María. Él le decía mujer. Le decía mujer. Cuando él estaba en la cruz, Él le dijo a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a uno de ellos le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al otro le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Él en ningún momento le dijo, madre, ¿por qué lloras? En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar donde Jesús le haya llamado madre a María. En ningún momento. Y con esto yo no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy ofendiendo. Si te ofendo con la palabra de Dios, perdóname, pero la palabra de Dios es clara. A mí me enseñaron en la palabra de Dios que había tres reyes magos, que uno se llamaba Melchor, otro se llamaba Gaspar y otro se llamaba Baltasar. Y créeme que yo no he encontrado hasta el día de hoy eso en la palabra de Dios. También me decían que en la Biblia decía que
Adán le había dado, Eva le había dado de comer una manzana a Adán. Y en la palabra de Dios dice, habla del fruto prohibido. Amén. Hay muchas cosas que no están en la palabra de Dios, pero que sin embargo, hay muchas cosas que no vienen ahí en la palabra de Dios, pero que sin embargo, el mundo te las ha enseñado, la iglesia te las ha enseñado, la tradición te las ha enseñado. A mí me enseñaron de chica que era una manzana la que Adán le dio a comer, la que Eva le dio a comer a Adán. Y es mentira, porque la Biblia solamente dice el fruto prohibido. Habla del fruto. No dice que es una manzana. Tampoco la palabra de Dios dice que los tres reyes magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. También esa es otra mentira. Hermano, amigo, amiga, tú que nos escuchas, si te decimos esto, pues porque te amamos, es porque no queremos que vivas engañado. Abre tu palabra, abre la palabra de Dios. Si ya estás cansado de estar pasando por pruebas y dificultades, te invito a conocer al único que te puede ayudar en todas tus tribulaciones, en todo momento. Su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro, que murió por ti, por mí. Gracias, y por todo aquel que le recibe. Amén. Dios te ama, nunca lo dudes, que Dios, que quede esto en tu corazón. Recuerda siempre que Dios te ama, que Dios te va a amar con todo su corazón y que no hay nada que tú puedas hacer al respecto, porque incluso la palabra de Dios dice que contra el amor no hay ninguna ley. No hay nada que te pueda decir estás amando demasiado o estás amando muy poquito. No hay nada que te pueda decir que estás amando demasiado o que estás amando muy poquito. Así es de que yo te invito en esta preciosa noche que ames al Señor con todo tu corazón, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y que confíes en Él, porque Él es el único, que es el único del que te puedes agarrar y Él es el único que te puede ayudar. Te voy a leer un versículo más de la palabra de Dios para que tu confianza siga creciendo. Amén. Aleluya, Dios te ama en esta preciosa noche. Te voy a leer algo, es pequeñito, es bien pequeñito, pero que tu confianza siga creciendo. Toda la palabra de Dios es buena para instruir. Toda la palabra de Dios está inspirada en el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios debemos de leerla. Debemos de leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Deberíamos de estarlo leyendo. Gracias. Todo, y estos son tiempos para leer, porque sí, hay mucha gente, es verdad, hay muchas personas que se están desesperando y se están yendo de su hogar. Hace poco nos pidieron oración por un niñito de 9 años que hizo su maletita también, hizo su mochilita y se fue y huyó de su casa y le dijo a su mami: mami, no te preocupes, voy a estar bien, yo vengo, yo vuelvo. También nos pidieron oración por ese muchachito. Estaba nevando ese día. Y me recuerdo que me llama mi amiga y me dijo que si oraba por él. En ese momento yo me puse a orar por él con todo mi corazón y toda mi alma, como si él hubiese sido mi hijo. Y le dije al Señor: Señor, cuídalo, bendícelo. Yo en ese momento, mientras cerraba mis ojos, yo tuve una visión. Yo tenía una visión que el niño estaba a punto de irse a un despeñadero. Y yo veía claramente como alguien con vestiduras de hierro, así como con un faldón de hierro y una espada en la mano, lo regresaba, como evitando que él cayera al despeñadero. Por eso yo te digo, no temas, no temas. Al otro día lo encontraron, para la gloria y la honra de Dios, para la gloria y la honra de Dios, solamente para honrar a Él, amén. Nosotros no movimos ni un solo dedo, porque fue Dios el que hizo la obra. Nosotros solamente oramos a Dios, y la voluntad de Dios es la que se hace. Amén. Dios te bendiga. Dice la palabra en Proverbios, dice en el versículo 5. Vamos al versículo 5. Todo aquel que tiene su Biblia, vayan al versículo 5. Al capítulo, perdón. Capítulo 5 de Proverbios. Perdón, es el capítulo 3 de Proverbios. Me hago un poquito bolas con eso de versículo y capítulo. Estoy tratando. Yo sí los reconozco, pero como trato de enseñarles a todos ustedes que quizás por primera vez están agarrando sus Biblias. El capítulo es el número grande. Vayan al capítulo 3 y vayan hasta el versículo 5. Y vamos a leer del versículo 5 al 6. Es solamente un versículo y dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Nuevamente, dice, fíate de Jehová. ¿Qué es fíate? ¿Qué es fiarte de Jehová? Ten confianza en Dios. Fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón. Con todo tu corazón ten confianza en Dios. Así escuches que la mar está bramando, así escuches que los montes están moviendo, que está temblando, fíate de Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, o sea, no pienses que tú lo vas a poder hacer solo. No te apoyes en ti, porque tú solo no vas a poder. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Yo reconozco que todo lo que hago, lo hago por la gracia y misericordia de Dios. Sí. Y que si el día de hoy aún sigo con vida, es por gracia y misericordia de Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice, teme a Jehová, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Temamos a Dios, porque solamente temiendo a Dios encontramos la paz y la seguridad y la sabiduría para seguir adelante. Yo les mentiría si les digo que el Señor ya terminó de hacer su obra conmigo. No. Llevamos muy poco tiempo en el ministerio, pero una cosa sí te voy a decir. El Señor sigue trabajando en mi vida, pero cada vez me convenzo más y más y más y más que Dios es el único socorro y mi única salvación, mi única esperanza, mi pronto auxilio en la tribulación, como hablábamos temprano en el Salmo. Aleluya, Cristo te ama, sonríe en esta preciosa noche, mañana, tarde, a la hora que vayas a escuchar este audio. Si sabes de alguien que está a punto de huir de casa, si sabes, conoces a alguien que ya se desesperó, si conoces a alguien que se ha ido, te invito a que compartas este audio con ellos, porque no sabemos, es que tú no sabes que al compartir este audio no sabemos cuántas vidas estamos ayudando. Y no es que las estemos ayudando nosotros, estás ayudándolo tú, estamos ayudándolo todos, pero sobre todo el que ayuda es Cristo. Pero si tú compartes el audio, quizás le llegue una palabra de aliento y evitemos una tragedia. Es mejor prevenir que lamentar. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche. Sigan en comunión con nuestro Padre Celestial un momento más. Dios te ama. Sigue clamando, amado amigo y familia. Sigamos clamando porque hay necesidades, amados amigos, por todo el mundo. Hay necesidades y gloria a Dios por aquellos que ponen, amados amigos, la oración. Que ven el sufrimiento de los amigos, de la familia y que ellos dicen, vamos a poner en oración, gloria a Dios. Porque ellos van a recibir también su bendición. Ellos van a recibir también, Padre eterno. Porque ponemos, Padre Señor Jesucristo, la necesidad de otros, Padre. Pero, Padre Señor, nos damos cuenta que tú respondes también a nuestras oraciones, amén. Así que vamos a clamar al Dios del cielo, amados amigos, que el Señor tenga el control de esa situación, que el Señor tenga el control de tu situación, de tu vida, de nuestras familias, de nuestra salud, amados amigos. Pero es el Dios de los cielos, es el Dios de los cielos, el Dios poderoso, amados amigos. Él es el único que puede llevar esta situación por el buen camino, amén. Él es el único, amados amigos, y dice así su palabra, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Gracias, Señor, porque venimos a ti. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice que vengamos a Él, amados amigos. A veces, amados amigos y familia, no le entregamos nuestras cargas al Señor y estamos cargados. Estás cargando ese costal de angustias, ese costal de tribulación, ese costal de tantas preocupaciones y no se lo quieres entregar al único que puede llevarlo, nuestro Señor Jesucristo. Es el único que llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, amén. Dice que venid a mí. Si ya estás cansado y trabajado, dice que Él nos va a hacer descansar, amén. Él nos va a hacer reposar. Ven a Jesús, Él es el único que puede ayudarnos, amados amigos y familia, para que clames por tu familia, por tu trabajo, por tu entorno. Amados amigos y familia, para que clames por tus amigos que tal vez tienes en otras partes del mundo, en otros países, en otros estados. Tal vez tú estás bien ahí, pero otro amigo o otro familiar tuyo está ahorita en angustia. No puede dormir, tiene preocupaciones. Vamos a clamar para que el Dios del cielo responda y vea el poderoso que es nuestro Dios. Y se vuelvan de sus malos caminos y reconozcan que Él puede responder. Aún las más difíciles situaciones, Él puede responder, amado amigo, amén.
Vamos a clamar para que Dios les dé fortaleza a esas personas que están ahorita en este momento en angustias, por cualquier preocupación que tengan, para que entreguen sus cargas al Señor. Gloria al Señor, porque Él es el único que puede ayudarnos. Y también la palabra de Dios dice que muchos piden, pero no reciben, amados amigos. Vamos a ver en qué nombre tenemos que pedir para recibir. ¿Qué nombre usarías tú? ¿Qué nombre invocarías tú? La Escritura lo dice. Y dice así la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchos piden, quieren pedir tal vez abundancia, quieren pedir tal vez prosperidad, pero no reciben porque tal vez esa prosperidad los va a echar a perder. Pero vamos a pedir conforme a la voluntad del Padre. Vamos a pedir por necesidades que realmente nos van a ayudar, amados amigos. Necesidades físicas y espirituales, necesidades como esta. Esta situación de este muchacho que se perdió, amados amigos. Pero que el Señor sabe dónde está. El Señor sabe dónde está. El Dios Todopoderoso es omnipresente, omnisciente. Él es el único que sabe. Vamos a pedir también, amados amigos, para que nuestra fe no nos falte. También la fe, amados amigos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Para que tu fe sea incrementada. Muchos dicen tal vez, Padre, pero no tengo fe. Ayúdame a incrementar mi fe. Esa pregunta ya se la hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si tú no escuchas la palabra de Dios, si tú no escuchas el testimonio que hemos dado, que tal vez muchos hermanos dan, que otras personas creyentes en el Señor Jesucristo dan, si tú no escuchas ese testimonio, tu fe no va a incrementar, porque estás cerrando la puerta para que incremente tu fe, y en el día que tú tengas una prueba, una tribulación, puedas recibir respuesta. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, porque ¿qué haríamos si tú no nos dijeras? Si tú no nos dijeras cómo recibir esa fe. Multiplícanos, amado Padre, la fe. Fortalécenos la fe para poder dar esperanza al que está caído. Amén. En estos momentos, amado Padre Celestial, venimos orando por nuestras familias, por nuestros hijos, Padre, por el futuro, Padre, Señor Jesucristo, bendito Dios, Padre. Padre, tú tienes el control del futuro, Padre. No nos preocuparemos, Padre. No nos desesperaremos, Padre. Porque tú tienes, Padre, el control del día de mañana, Señor. Del alimento de mañana, del vestido de mañana. Tú tienes el control, Padre, Señor. De nuestra protección, Padre. Venimos orando en estos momentos, Padre. Por la protección de otros, Padre, Señor. Padre, porque bendito Dios, cuando oramos por otras personas, tú respondes nuestras oraciones. Cuando oramos por otros, tú respondes para nuestras necesidades. Por eso, amado amigo y familia, oremos por otros, para que tu petición sea contestada. Debemos orar por otros, y tu petición va a ser contestada. Amén. Gracias te damos, Padre, en esta madrugada, Señor. Ve a tu familia, ve, Padre, Señor, a tus hijos, Padre. Señor, así sea una persona, así sean 10 personas, 100 personas o 1,000 personas por todo el mundo, Padre, Señor. En estos momentos o cuando lo escuchen, Padre, Señor, y se unan en oración, Padre, tú estás ahí, Padre. Tú estás levantando, Padre, Señor, ánimos, levantando al que está caído, levantando, Padre, Señor, al que estaba derrotado, al que se sentía, Padre, angustiado, levantando al que estaba, Padre, perdido, Señor. En este momento venimos orando, Padre, por aquellos que se habían apartado de ti, Padre, y que están volviendo, Padre, Señor, que todo esto que está ocurriendo en el mundo, Padre, los está haciendo volver a ti, Padre, gloria a Dios, Padre, porque es para salvación de sus almas, Padre. Ese es el propósito, Padre, para la salvación de nuestras almas, Señor. Tú no quieres que muéramos. Tú no quieres que nos pierdamos eternamente, Señor. Tú no quieres que nuestra alma, Padre, Señor, sea echada, Padre, Señor, bendito Dios, en lamento, Padre, en la perdición eterna, Padre, bendito Dios, separado de ti, Padre. Nada podemos hacer, dice tu palabra, Señor. Pero tú eres el único que nos puede dar vida y salvación eterna. Amén. Vamos a clamar. Abre tus labios, amado amigo. Clama también ahí donde estás. Abre tus labios. Ayúdanos a clamar al cielo. Ayúdanos a clamar en un mismo sentir. Invoca el nombre de Jesús. Y oramos, Padre, Señor, por nuestros hijos, nuestra familia, Padre, por nuestros padres, nuestros hermanos, Señor. Guarda a los padres del maligno, Padre. Por fe creemos, Padre, Señor, que ellos vendrán, Padre, también, Padre, Señor. Con un corazón, Padre, dispuesto, Padre, Señor, a recibir las bendiciones que tienes para tus hijos.
Padre, nuestros amigos, Padre, que están perdidos, Padre. Todo, Padre, sentimos dolor, Padre, por nuestros amigos, Padre, que están ahorita perdidos en el alcohol, tomando, Padre, Señor. Perdidos, Padre, Señor, en el vicio, Padre. Para que tú los hagas, Padre, comprender, Señor, que ellos vuelvan, Padre. Que ellos regresen a ti, Padre. Tú les dices la vida para que vinieran a este mundo, Padre. No para que se echaran a perder, Padre. No para que sus vidas, Padre, fueran un desperdicio, Padre. Sino que, Padre, para que fueran de productividad, Padre. Para que dieran testimonio de ti, Padre. Para que pudieran dar testimonio de tu evangelio, Padre. Y salvar a otros, Padre. Por eso venimos clamando, Señor. Señor, por nuestros clamamos, Padre, por los pastores y por los evangelistas, Padre, por los ministros de Dios, Padre, que tú has usado por el mundo entero para que un día escucháramos la palabra, Señor. Por esos ministros, Padre, que tú utilizaste, Padre, y que ahora, Padre, Señor, que hemos recibido, Padre, Señor, Padre, por fe, Padre, la salvación y la vida eterna, Padre, ahora, Padre, nosotros nos has puesto, Padre, a también a llevar las buenas nuevas al mundo entero, Padre. Por eso venimos orando por los pastores, evangelistas, Padre, ministros del Señor, maestros, Padre, Señor, salmistas, Padre, Señor, por todos, Padre, los que tú has usado, Padre, profetas del Señor, Padre, evangelistas, Padre, misioneros, Padre. Porque aquellos, Padre, que llevan las buenas nuevas, Padre, que caminan, Padre, de un pueblo a otro, de una nación a otra nación, Padre, que llevan tu palabra, Señor, Padre, cuídalos, Padre. Esos son, bendito, Padre, Señor, tus ministros, tus verdaderos apóstoles, Padre, que llevan las buenas nuevas, Padre, al mundo entero, que andan, Padre, anunciando, Padre, Señor, en el mundo entero, tu palabra, que, Padre, no tienen, Padre, Señor, no tienen dónde dormir, no tienen, Padre, Señor, Padre, dónde recostar su cabeza, Señor. Que van descalzos, Padre, llevando las buenas palabras, la buena nueva, Señor. Bendito Dios, que andan en la selva, Padre. Que andan, Padre, Señor, bendito Dios, en lugares más peligrosos, Padre. De México, en las sierras, Padre. Hay muchos hermanos evangelistas, Padre, que andan por las sierras, Padre, predicándole, Padre, a las personas, Padre. Bendito, venimos orando por todos ellos, Padre, por los que andan por todo el mundo, Padre. En todo el mundo, Padre, están, Padre, Señor, predicando el evangelio para llevar luz al que estaba en tinieblas, a los que estaban, Padre, Señor, perdidos, Padre, para que también reciban sanidad y salvación. Amén. Gracias, Señor. Venimos, aquellos también, Padre, Señor, Padre, venimos orando por aquellos que están escondidos, Padre, que están en persecución, Padre, que el enemigo, Padre, los está persiguiendo, Padre, ellos están escondidos, Padre, fortalécelos, Padre, líbralos del mal, Padre, porque si no es tu voluntad, Padre, que llevar, Padre, que el enemigo les quiera quitar la vida, porque si no es tu voluntad, Padre, no se les van a quitar, Padre, no les podrán hacer nada, Padre, hasta que tú digas, Padre, Señor, que su vida llegó, Padre, hasta donde tenía que llegar, Padre, y cumplieron lo que tuvieron que cumplir, tú lo vas a recoger, Padre. Y ese día, Padre, nos iremos, Padre, contigo, Señor, con gozo. Pero mientras el enemigo quiera buscar nuestra alma, Padre, nuestra vida, Padre, si no es su voluntad, Padre, Señor, no podrá quitar nuestras vidas, no podrá matar, Padre, no podrá, Padre, Señor, quitarnos, Padre, Señor, ni plaga tocará nuestra morada, Padre, ni enfermedad, ni angustia. Y tú nos vas a vestir, ni muerte, Padre, Señor, porque hasta la de la muerte, Padre, tú nos levantas, Padre, y nos libras, Señor. Gracias, Señor, bendito Padre. Venimos clamando al Dios del cielo. Sigue clamando al Dios poderoso, amado amigo y familia. Gracias, Señor, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios. Sí, Señor Jesucristo, Padre Santo. Dios les bendiga, hermanos, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, nos dice nuestro hermano Clau Torres. Buen día, Dios te siga bendiciendo cada día, siervos, te saluda desde Chile, Capiapó. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones a su vida. Que la bendición de nuestro Padre Celestial llegue a su vida. Que la bendición de nuestro Padre Celestial llegue hasta donde está su hogar, su familia, los suyos. Que la bendición de nuestro Padre del Cielo, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, llegue hasta su vida, hasta Chile, hasta allá, hasta donde usted se encuentra. ¿Dónde dice que se encuentra? Bueno, dice hasta Chile. Hasta allá, hasta allá llegue la bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, bendito Dios, oramos, Padre, también por tus siervos, Señor, Jesucristo, Señor. Padre bendito, Señor amado, bendito Dios,
Ayúdales, Señor Jesucristo, en todo lo que puedas ayudarles, Señor Jesucristo, Padre bendito. Fortalécelos, Señor Jesucristo, Padre Santo, bendito Dios. Bendito ser, amado Dios del universo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Señor Dios de los cielos, oh Dios de Israel. Tú, Padre Santo, bendito Dios, que eres tan santo, tan justo, Padre Santo, y nosotros tan injustos que te damos la espalda, Padre. Y muchas de las veces, Padre, nos volvemos a los ídolos, Señor Jesucristo, a darle gracias a alguien que no eres tú, que no es un Dios vivo, que no eres tú, que no eres el Dios de Israel, que no eres ese Dios que murió en la cruz del Calvario, Padre Santo, que no eres el Dios, que no es el mismo, no es el mismo, aunque se empeñen en decir es que el que está en la cruz, en esa cruz crucificado, es Cristo, no es amigo, amiga, hermano, hermana. Es que no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el idólatra no entrará en el reino de los cielos. Salva tu alma, el tiempo se está acercando, los tiempos se están acortando. Te decimos, quítalo, bájalo de esa cruz. Cristo no está crucificado, Cristo, esos son amuletos. Cristo está vivo, la tumba está vacía, Él resucitó al tercer día. Recuerda que Él resucitó al tercer día. Dios no es un Dios chiquito, no es un Dios de paquete, ese Dios de bolsillo, ese Dios no te va a responder, aunque te hinques y te hagas lo que sea, ese Dios no te va a responder. Déjame decirte que el día de hoy, brujos, satanistas y muchísimas personas están volviendo al Dios del cielo, porque se cansaron de pedir y pedir y pedirle al mismo diablo, Jesucristo lo reprenda, y no les ha contestado sus peticiones, porque aún así se les ha muerto familia, familiares, con todo esto que Dios trajo al mundo. Bendito sea el Dios de Israel, porque Él fue el único que resistió las tentaciones del enemigo. Él fue el único que le dijo al Señor, tu Dios amarás y solamente a Él servirás. Aleluya, gloria a Dios por eso. Él venció la muerte, Él resucitó al tercer día como dijo que resucitaría, y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Qué tan grande es nuestro Dios, qué tan grande es el Todopoderoso, que Dios, el mismo Dios, nuestro Padre, le dio su diestra, no lo sentó a su izquierda, lo sentó a la diestra, le dio su diestra para sentarlo. Por Él fueron hechas todas las cosas y para Él, dice la palabra de Dios, los cielos cuentan su gloria. Los cielos, amado amigo, amiga, hermano, hermana, tú que nos escuchas. Los cielos cuentan su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es que la gloria de Dios es inmensa, es grandísima. No la podemos contar con nada. El universo, tú sabes cuántas y cuántas galaxias existen en el universo, miles de galaxias, miles, miles, y para que los cielos cuenten su gloria, es porque realmente hay algo grande que este varón, que este Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, hizo. Él venció la muerte. Dios venció la muerte, Dios murió por ti, por mí, por todo aquel que decida seguirle. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que esta palabra va a llegar lejos, hasta aquellos lugares más recónditos de la tierra, hasta aquellos lugares más lejanos del planeta, donde no hay nadie que predique, Señor Jesucristo, hasta ahí llega tu Padre bendito, pues es tu mano poderosa, Señor Jesucristo, pues es tu bendita misericordia, pues es tu Santo Espíritu, Padre bendito. Y mientras tú no quites tu Santo Espíritu de esta tierra, Padre bendito, seguiremos predicando tu palabra, aunque nos digan locos, aunque nos juzguen como nos quieran juzgar. Pero tú, Señor amado, mereces toda gloria y toda honra. Y en aquel día, Padre bendito, todos tendrán que reconocer que tú eres el Señor de señores, porque tú vienes, Padre. Tú vienes nuevamente, pero esta vez no vas a venir como mártir. Esta vez vas a venir como el Rey de Reyes y Señor de señores. Esta vez vas a venir como el Rey que tú eres, Señor Jesucristo, Padre Santo. Esta vez no podrá tentarte ni tocarte el enemigo, Padre Santo, porque tu palabra, Padre, es fiel y verdadera, Señor Jesucristo, y se está cumpliendo todo al pie de la letra. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, tu familia, todo aquel que vaya a escuchar este audio, ya sea en la mañana, la tarde o la noche. Dios bendiga sus vidas, sus casas, sus hogares. Vean qué justo es Dios, y los tiempos de Dios son perfectos para despedirnos. Vamos a leer un versículo, un último versículo.
un último versículo de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo un último versículo de la palabra de Dios para que veas que la palabra de Dios es fiel y verdadera, es real. Que en la palabra de Dios no hay nada, no hay nada, nada, nada que no se cumpla. Está en Jeremías, vamos a ir a Jeremías, al capítulo 25 de Jeremías. Para todos los nuevecitos, sabemos que hay mucha gente nueva que está abriendo sus Biblias. Vayan al capítulo 25 de Jeremías y después al versículo 32, amén. El versículo es el más chiquito, el capítulo es el más grande. Miren lo que dice. Dice la palabra, dice la profecía en Jeremías, para todos aquellos que dicen que Dios no es el mismo. Sí, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así es de que el Dios que le contestó sus peticiones a los profetas de antes, ese mismo Dios va a contestar tus peticiones el día de hoy. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y para siempre. El capítulo 25 en Jeremías, versículo 32 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, he aquí que el mal irá de nación en nación y gran tempestad se levantará de los fines de la tierra y yacerán los muertos de Jehová en aquel día. Desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endrecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Y es exactamente lo que está pasando hoy en día, hermano, hermano, amiga, tú que nos escuchas, ¿te parece que esto se parece a la realidad de hoy en día? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y gran tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endrechará, ni se recogerá, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Que Dios hizo esto, amigo, amiga? No, Dios no lo hizo. La maldad del hombre lo hizo, pero Dios permitió que sucediera, sí, Dios permitió que sucediera porque la maldad ya había sobrepasado los límites, porque la maldad ya había sobrepasado todo, porque ya nadie obedecía a nadie, los hijos no obedecen a los padres no educan a los hijos como deben de ser educados bajo principios bíblicos. El día de hoy, hombre con mujer, mujer con mujer, mujer con bestias, con animales, hombres con animales. Hoy en día abortos, todo se está legalizando y esto no iba a mejorar y no va mejorando. Dios tenía que hacer esto. Este tiempo que Dios te está dando, amigo, amiga, hermano, es para que tú te vuelvas a Dios y le digas a Dios, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi pecado, ayúdame, Señor amado, por favor, ayúdame antes de que seas completamente consumido y no tengas tiempo de arrepentirte. Por eso te decimos el día de hoy, porque te amamos, ya toda la escritura, es buena para edificar, pero toda la escritura es verdadera, es fiel y verdadera. Amén. Te amamos, por eso te decimos la verdad. No te sientas ofendido. No, solamente hablamos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice claramente que el idólatra, que el homosexual no entrarán en el reino de los cielos. Perdóname si te ofendo con esto. Y con esto no quiero decir que porque tú hagas idolatría, yo no te amo. Yo te amo. Hagas lo que hagas, yo te amo porque yo debo de amarte. Si debo de amar a mis enemigos, ¿cómo no voy a amarte a ti? Yo te amo a ti, yo te amo, por eso te digo la verdad, porque no quiero que te pierdas. Yo te amo, por eso te digo la verdad. Por eso te digo que tú tienes esperanza, tienes socorro, tienes auxilio aún. Agárrate de Dios en este momento. Dios te está dando este tiempo para que te arrepientas. Arrepiéntete de tu mal camino. Voltea tu mirada a Dios, porque estamos peor que en los tiempos cuando Dios destruyó la tierra con el diluvio. Peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Arrepiéntete el día de hoy, que todavía tienes vida y esperanza. Amén. Te amamos, que Dios te bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede contigo, quede en tu vida, quede en tu morada. Y no se desesperen, recuerden
que nuestra confianza viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, aleluya. Dice que no se dormirá el que nos guarda, no se dormirá. Él no se va a dormir, nunca va a dormir. El Señor no duerme. Él dice que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha, como leíamos temprano en el Salmo. Te amamos, te bendecimos en esta preciosa noche. Deseamos lo mejor para tu vida, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en tu corazón. Los saludamos a todos, amigos, hermanos en Cristo. Señor Jesucristo, ve, Señor Jesucristo, tu creación, Señor Jesucristo. Y por favor, Señor, ten misericordia de todos aquellos, Padre, que te buscan a ti, que oran a ti, que te piden a ti, que piden oración, pero para directamente a ti, Señor. Están pidiendo oración a ti, Señor Jesús. Sí, sí. Ve por ellos, Señor. Tráelo a casa, Señor. Trae las personas a casa, sí, las que se han ido. Padre, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro socorro, Dios de Israel. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús sellamos esta oración diciéndote gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y en el nombre de Cristo Jesús hemos orado esto en el más alto y sublime nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Dios Todopoderoso. Que Jehová Jireh se quede contigo. Jehová Jireh, Él es tu proveedor, significa Dios es mi proveedor, que Él se quede contigo. Jehová Nasi, que Él es tu bandera, que con Él vas a navegar. Jehová Rafa, Él es tu sanador. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos despedimos. Se despide de ti tu amiga, tu hermana, como quieras llamarme, una simple servidora del Señor, unos simples servidores de Dios. Sí, así es, amada amiga y familia. Dios les bendiga. Sigamos orando, amados amigos. Comparte esta oración para alguien que necesite, amados amigos, familiares. Y vamos a seguir clamando a Dios del cielo. Amén. Dios les bendiga en esta noche, en esta mañana o cuando escuchen audio. Sellamos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.